Muy buenas tardes con todos. Ojalá me puedan escuchar. Estamos al aire. Si me escuchan, por favor, ingresen OK en el chat box. Perfecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Kelly Villanueva. Soy asesora para estudios superiores en los Estados Unidos con Education USA Perú. Hoy estamos en vivo desde Lima y desde Bogotá porque vamos a ofrecerles una presentación muy especial sobre becas. Education USA está afiliado al gobierno de los Estados Unidos. Somos parte de una red internacional de centros de asesoría que brindan en más de 170 países la oportunidad de ofrecer a todos los alumnos interesados las herramientas, la información, los recursos sobre cómo postular con éxito a universidades, a las 4.000 universidades que tenemos en los Estados Unidos. Hace unos meses presenté sobre cómo buscar información sobre el proceso, dónde buscar universidades, cómo filtrar carreras. Eso se llama Step One. El día de hoy estamos avanzando con el proceso de postulación y vamos a enfocarnos en Step 2. Y el tema es cómo puedo financiar mis estudios. En los Estados Unidos hay muchísimas oportunidades dentro de diferentes universidades para que alumnos puedan competir para becas. Efectivamente, a nivel pregrado hay competencias específicamente dentro de las universidades. Y yo en un momento posterior voy a brindar mayor información sobre los candidatos interesados en becas de pregrado. Sin embargo, la presentación el día de hoy se va a enfocar un poco más en las oportunidades que existen a nivel posgrado para los alumnos interesados en maestrías y doctorados, no solamente en los Estados Unidos, sino que buscan estas oportunidades a nivel internacional. Ahora quisiera traer al aire al presentador, el doctor Diego Rosselli. Antes de que él comience, yo tengo aquí un currículum que quisiera leer para que ustedes entiendan por qué he pedido esta presentación con el doctor Rosselli y por qué él tiene tanto para compartir con nosotros aquí en el Perú. El doctor Diego Rosselli es médico de la Universidad de Rosario en Bogotá y neurólogo del Hospital Militar. En sus primeros años como especialista, se dedicó a las ciencias básicas neurológicas e hizo un posgrado en neurología experimental en el Instituto de Psiquiatría de Londres y luego una maestría en educación de la Universidad de Harvard. Se vinculó con el Ministerio de Salud de Colombia en 1993 como director de desarrollo científico y tecnológico, encargado ya de hacer evaluaciones tecnológicas en salud. Luego, él hizo una maestría en políticas de salud en el London School of Economics, en Inglaterra. En el último decenio, el profesor Rosselli ha dejado su docencia en temas neurológicos en una transición primero hacia la medicina basada en evidencia y luego hacia el análisis económico y político de intervenciones en salud. Sobre estos temas ha sido docente de cátedra en varias universidades colombianas y ha dictado cursos en una docena de países latinoamericanos. Quién sabe, ojalá uno de ellos el Perú. Diego Rosselli ha sido además consultor del Consorcio Hospitalario de Cataluña, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica y director general de salud de la Cruz Roja Colombiana. En la actualidad, el doctor Rosselli es profesor de Economía de la Salud en el Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana y es presidente del capítulo colombiano de eSport, International Society
for Pharma Economics and Outcomes Outreach. Ese es un currículum muy impresionante, doctor Roselli, y estamos muy felices de tenerlos hoy en vivo desde este webinar. Voy a prender su micrófono y usted tiene la palabra. ¿Listos? ¿Me están escuchando ahí? ¿Estamos listos? Oh, nada, sí, listo, ok. Bueno, un saludo, gracias a Kelly por invitarme. Tal vez faltó contar por qué hablo yo de las becas. He sido beneficiario de 9 becas internacionales. He hecho parte de los comités de becas de varias entidades colombianas, entre ellas la Agencia de Cooperación Alemana, el Consejo Británico, la Comisión Fulbright. Entonces conozco los dos lados del cuento de las becas. Llevo mucho tiempo en esto. De hecho, esta conferencia la vengo dictando hace casi 20 años, la he dictado en más de 50 universidades colombianas. Siempre ha estado orientado a estudiantes de Colombia, pero pienso que muchas de las cosas que voy a contarles se pueden aplicar igualmente en Perú. Antes de arrancar, quiero decirles, ya lo mencioné aquí en el chat, pero yo sé sobre todo de becas de posgrado. El estudiante ideal para escuchar mi conferencia es aquel estudiante de pregrado que esté en el segundo año de su carrera y que tenga aspiraciones de llegar lejos y de conseguir oportunidades de estudio en el exterior. Tal vez lo otro lo puse como requisito es que sean personas que les gusta estudiar. Si a usted le gusta estudiar y si a usted le gusta viajar, entonces esto es lo suyo. Las diapositivas están numeradas en el ángulo inferior derecho, pueden ir viendo cuánto va y cuánto falta. Avancemos entonces. Lo primero es un índice de contenidos. ¿De qué voy a hablar? Esa primera sección de conseguir una beca de titulado es algo relativamente nuevo, porque la incorporé en los últimos años. Es explicar en qué consiste conseguir una beca, porque me parece que hay como unas reglas del juego, unas condiciones que hay que conocer y que la gente se lanza al campo de juego sin saber cómo se juega el béisbol y así va a ser difícil hacer carreras o marcar puntos. Ya les explicaré eso de qué se trata. Segundo, hablaré de razones para estudiar en el exterior. Me imagino que aquí cada quien tiene las suyas. Veo que ya hay 50 participantes. Las tendrán y quiero comentarles esas y otras, quizás. En tercer lugar, una sección que he llamado mitos y realidades alrededor de las becas, porque hay muchas mentiras o verdades a medias alrededor del tema de las becas. Vamos a ver cómo algo de lo que me ha motivado a mí a llevar mi mensaje a todos los rincones de Colombia es que las becas, en el caso colombiano, y estoy seguro que en Perú también, se concentran en 2 o 3 universidades, se llevan la mitad de las becas del país, se concentran aquí en la ciudad capital de Bogotá, en las regiones, la gente tiene menos oportunidades en las universidades públicas, a veces ni siquiera se enteran de que estas cosas existen, por ejemplo. Cuarto, voy a hablar de lo que yo llamo el mercado de las becas, cómo entender la oferta y la demanda de las becas. Quinto, cuáles son los pasos a seguir para conseguir una beca y cerraré con conclusiones para ir a la 5. Empecemos por qué es conseguir una beca. Me gusta enfocarlo desde la perspectiva de lo que llaman la teoría del juego. En últimas, a ver, conseguir una beca es convencer a unas personas que no lo conocen a usted o no la conocen a usted. Convencerlos de que invertir en su educación es conveniente para los intereses de ellos. Eso es un punto que me parece importante. La gente cree que me van a dar una beca para ayudarme a mí y eso es parcialmente cierto. Aquí lo enfatizaré varias veces. Las becas no son caridad, no son diseñadas para ayudarle a usted como lo podrían hacer sus padres o sus parientes. Es para una finalidad específica. Cada programa de becas tiene su objetivo, su misión y es importante ver cuál es y cómo encaja esa misión en la entidad que ofrece las becas. De una vez lo podemos mencionar acá. ¿Quiénes dan becas? Las becas provienen de distintas fuentes. Hay unas becas que dan los gobiernos, por ejemplo, es el caso de la Comisión Fulbright, que es una de las que da no solamente más becas en el mundo, son las becas muy meritorias, es de esas cosas que tener ser un Fulbrighter, ser un ex becario de Fulbright, es algo que se señala en la hoja de vida y es honorífico. El gobierno británico, la Unión Europea, el gobierno sueco, el gobierno japonés están ofreciendo becas. Los gobiernos, ¿por qué lo hacen? Ya lo vamos a explicar en un momento. Hay otras entidades filantrópicas que dan becas, como puede ser la Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, ahí hay varias cosas, la Kellogg, distintas entidades y cada país cambia unas y otras. En tercer lugar, las mismas universidades pueden dar becas. Y observe que el objetivo de ellas va a ser diferente. A las universidades les gusta concentrar lo más brillante de los estudiantes para tener representantes del mundo entero
que sea un reto académico para sus profesores, que aporten a la universidad. A su vez, como ven, es distinto si uno está buscando una beca gubernamental, que de alguna manera es, por llamarlo así, es imperialismo intelectual. Las becas del gobierno sueco, por ejemplo, les gusta mostrar la calidad de sus universidades, la calidad de sus programas, la calidad de sus industrias y de sus productos. Uno tiene que entender eso cuando vaya a aplicar a una beca. Bueno, ¿cuáles son esos intereses que tienen las entidades que dan becas? Me gusta a mí resumirlo en estos términos. A ver, hay países ricos y países pobres, empecemos por algo bien sencillo, y hay varias maneras como los países ricos, de hecho como la gente rica, le puede ayudar a la gente pobre. Una es dándole dinero, entonces los países mandan apoyo económico, eso se sabe que no sirve, tienen las manos que no son, no solucionan los problemas. Una segunda posibilidad es que manden expertos extranjeros a que nos solucionen nuestros problemas. Viene por allá un doctor especialista en temas ambientales de Escandinavia a solucionar los problemas de Chiclayo. Eso tampoco suele ser una buena idea. La tercera opción, que es a la que juegan las becas, es a que nosotros, los habitantes de estos países pobres, debemos ser los mismos que solucionan los problemas. La lógica detrás de las becas es que ellos buscan apoyar a los países ayudando a personas brillantes, y la idea es convencerlos de que usted es una de ellas, para que nosotros mismos. Todas estas entidades que dan becas buscan solucionar estos grandes problemas humanos. Y ahí lo que ya podemos decir aquí son dos supuestos. Uno es que la mejor manera de ayudar es capacitando líderes, y dos, que usted es uno de ellos. Esta es otra frase que me parece que es importante tener presente. Las becas se las dan a los que las necesitan, no se las dan a las que las necesitan, perdón, sino a los que las merecen. Las becas, lo repito, no están diseñadas, la mayoría de ellas, puede que haya becas caritativas para personas que tienen una gran privación económica, pero ese no es el objetivo. Es buscar personas que se merecen estudiar en las grandes universidades de Harvard, de Yale, de Cornell, y que no tienen los méritos, que no tienen los medios económicos, perdón, pero que es que nadie tiene para Harvard, Cornell, universidad, esa es la mayoría de los estudiantes. En algún tipo de subvención. Pero no es porque usted lo necesite la plata, sino porque usted tiene un mérito. Y pongo ahí un mérito pasado, por eso es importante acumular en su hoja de vida, y eso lo resaltaré varias veces, entre otras como las frases que repiten los estudiantes, es repetición es la base del aprendizaje, Siempre tengo repetentes en mis cursos. En todo caso, voy a repetir varias veces el mensaje de que usted tiene que acumular méritos. Tiene que ser diferente de los demás de alguna manera. No tiene que ser el mejor del curso, pero sí tiene que estar por encima del promedio para conseguir una beca. Eso es lo que llamo mérito pasado. Mérito presente, en que esté enfocado usted, que tenga visión social, que se vea que usted es una buena inversión. Y sobre todo, pues lo que yo llamo mérito futuro, que es saber echar un buen cuento de usted, quién va a llegar a ser. Ustedes no saben, pero yo voy a llegar a ser una persona muy importante con su ayuda. Razones para estudiar en el exterior. Una es, yo lo digo de Colombia, pero me encanta Perú también, es ver el país desde afuera. Tenemos unos países con una gran riqueza de climas, de paisajes, de comida, por hablar algo que Perú se destaca, de folclore, de cultura. Cuando uno lo mira desde afuera es que realmente ve el valor que tiene su propio país y la gran cantidad de riquezas que tiene, así como también los problemitas que necesitamos solucionar. Segundo, puse para conocer otra realidad. Estudiar en el exterior es excelente para esas personas que les gusta, que sacan provecho de vivir en otro clima, hablar en otro idioma, manejar otra cultura, estudiar en otro contexto completamente enriquecedor de por sí solo. Tener tiempo para estudiar, eso también lo enfatizo, porque cuando uno hace un posgrado, y yo soy profesor de posgrados, he sido en varias universidades colombianas, Adriana, ese es mi cargo además, pero no puedo hablar mal de los posgrados locales. Pero mi experiencia es que los estudiantes que hacen un posgrado acá lo alternan con el trabajo, con la vida familiar, con la esposa, con la novia, con la suegra, con los amigos. Uno se va al exterior y tiene esa invaluable oportunidad de ser un estudiante un poco exclusivo. Y puse ahí lo de los valores, porque nosotros los latinoamericanos tenemos muchas cosas que aprender. No me refiero solo, ahora ustedes en época electoral no me voy a meter a hablar de política, pero saben que los grandes problemas de la corrupción, de la manipulación de la información, del
el nepotismo y tantas otras cosas, pero se nos olvidan esos valores, tal vez con V minúscula, como la impuntualidad, la desorganización, la dificultad para planear las cosas, o esa misma honestidad laxa que nos facilita copy-paste, la copia en los exámenes. Y uno se da cuenta de que otros lugares, esas fallas que también son inaceptables. Pues, creo que algunas personas se están quejando del audio, pero si ¿sí me están oyendo bien o no? Me acerque más el micrófono, lo malo es que esto es aquí. Aló, se cortó. ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Se le escucha mejor, solamente que era justo, creo, mover un poquito el micrófono hacia arriba. Pero sí, también estamos recomendando a los alumnos, chicos, audífonos y subir el volumen propio, porque también eso ayuda. Bueno, entonces seguimos a la diapositiva número 8. Otras razones son tener un diploma en inglés. Yo siempre insisto en que nuestras universidades pueden ser muy buenas. Un diploma de una universidad de San Marcos, en la Cayetano Heredia, donde he sido profesor, Kelly, ya que te intrigaba, has estado varias veces dictando cursos allá también. Son excelentes, pero una hoja de vida en donde diga University of Wisconsin, University of North Carolina, ahí mismo lo vuelven a uno más decanable, más ministeriable, más apetecido para cualquier cargo. Úselo de para ganar más dinero con signos de interrogación, porque en mi caso no es cierto, yo puede que haya hecho muchos posgrados, pero no necesariamente me he llenado de dinero. Entre otras razones, porque también lo voy a enfatizar, las maestrías y los doctorados que más oportunidad tienen para conseguir becas son precisamente los que menos dinero les van a aportar en un futuro. Hacer un MBA, por ejemplo, que es lo que muchas personas quieren, el Master in Business Administration, que normalmente se asocia con entrar a una multinacional o crear una empresa luego y ganar miles o millones de dólares, esos no son atractivos para los que dan becas. Bueno, luego puse aprender dos o tres cosas. Aquí la anécdota es que yo venía dictando esta conferencia desde hace mucho tiempo y algún alumno fue el que me resaltó, decía, usted da razones para estudiar en el exterior, pero en ninguna parte dice que no aprende nada. Entonces la incluí, sí es cierto, uno aprende dos o tres cosas. Y la última, es porque imagino que en Perú sea igual que aquí en Colombia, pero es más fácil conseguir financiación para estudios en el exterior por alguna razón que no es clara. Hay muchas más oportunidades. Aquí el dato en Colombia es que alrededor de 3.000 estudiantes se van cada año a estudiar en el exterior con becas casi siempre parciales. Ojo que eso es lo que ocurre casi siempre. Tiene que combinar o distintas becas o ahorros propios. Esas becas completas que le cubrían todo y le daban todo son cada vez más escasas. Pero unos 3.000 colombianos se van becados al exterior. La pregunta que yo les hago siempre es, ¿será que esos 3.000 son más brillantes, que no tienen más mérito, ¿no? ¿O supieron jugar mejor sus cartas? Bueno, sigamos. Mitos y realidades. La primera es que se dice tradicionalmente que las becas son solo para los genios y la realidad es que no, son solo para los tercos. Usted es una persona obstinada, si tiene capacidad de plazo, si es capaz de mantener sus impulsos, no por días o por semanas, sino por meses o por años, esto es para usted. Usted es de las personas que se fija un objetivo y lo logra, esto es lo suyo. Si usted tiene mucha posibilidad de frustración y se va a caer con cualquier rechazo o se va a asustar con las dificultades, va a tener más problemas. El mito número dos, eso hay becas para todo, y aunque sí hay becas para unas cosas hasta graciosas, por ejemplo, encontrar una beca para control de plagas en Egipto, insisto que ya sí que tienen experiencia en Éxodo 7:14. Las becas se tienden a concentrar en lo que yo llamo aquí unos temas taquilleros. Lo voy a definir, nuevamente la repetición es la base del aprendizaje, pero ¿qué llamo taquillero? No sé si el término se usa también allá en el Perú. Pero un tema taquillero se refiere a uno que sea un tema novedoso, un tema aplicable, un tema que está enfocado con alguno de esos grandes problemas de la humanidad. Ejemplos más adelante. Obviamente, no sé cuáles son todos los temas taquilleros, y una típica pregunta que me hacen en mis conferencias, que yo contesto con un sincero, no sé, es ¿cuáles son los temas taquilleros en ingeniería eléctrica? Yo ahí vamos a darle una clave de cómo buscarlos, pero cada quien va a tener la tarea de buscar y hacer su propia búsqueda de temas.
Punto tres. Todos los latinos tenemos esa desconfianza que le llamamos malicia indígena, de no creer que a mí me van a dar el dinero. Yo lo pongo en términos de uno de mis estudiantes que decía, no, si sacarle plata a mi papá, unos pocos pesos, es dificilísimo. ¿Por qué una persona que no me conoce a mí me va a dar 25 mil dólares? Le contesto, pues precisamente porque no lo conoce. No. Bueno, pues no sabe usted cómo se los va a gastar. No, hay dinero y el dinero para las becas está creciendo. Yo tengo, como les digo, más de 20 años de experiencia en el tema de las becas y en Colombia, las becas de Fulbright, tienen las becas del Consejo del Gobierno cada año están aumentando. En gran medida porque las entidades que dan becas se han dado cuenta que es un buen negocio, entendiendo negocio porque se están logrando objetivos a través de esa inversión en educación. Mito número cuatro, las becas las dan entidades altruistas y hay que recordar, esto no es caridad. Cuento la historia de alguna vez, yo sentado en un comité de becas que una de las aplicaciones era una muchacha que decía, la vida me ha dado un luz, padre nos abandonó cuando yo era niña, mamá nunca me quiso, lo vi en fea, ver foto. Pero esa no es la manera de presentar las cosas. Si usted ha tenido una vida complicada, si la sociedad está en deuda con usted, preséntelo como logros, como miren yo dónde he llegado a pesar de estas dificultades que he tenido. Y no clamando justicia social, que alguien me tiene que hablar porque a mí me ha dado muy duro. Pues. Un quinto mito es que la gente cree que las becas son como una rifa, como apuntarse a un número de la lotería. Y eso no es así. Así que es bastante sencillo. De cabeza. Si usted es un estudiante del montón, quiere ir a hacer un posgrado del montón en una universidad del montón y no sabe cómo para qué, las posibilidades de que de la beca van a ser más. Usted tiene que tener algún mérito. Eso la palabra lo he repetido ya varias veces. Mérito, el mérito que más se premia con las becas es el mérito académico. Si usted es uno de esos estudiantes descollantes que siempre ha tenido las calificaciones más altas del curso, tiene además otros logros meritorios, premios, concursos que ha participado, tiene publicaciones, tiene reconocimientos, las cosas más fáciles para usted. Si eso no es lo suyo, si no ha tenido esa carrera descollante en lo académico, puede tener otros méritos. Se premian los méritos, por ejemplo, de conciencia social, los méritos de liderazgo. Usted ha sido una persona que mueve a la gente. Si usted ha tenido capacidad de comunicación a través de publicaciones o de emisora, o qué sé yo. Son otros los méritos. Tiene que tener méritos artísticos o deportivos, inclusive. Becas que premian distintos aspectos y usted mire cuál de esas encaja. Y puse al final una frase de uno de nuestros técnicos de selección colombiana de fútbol que tras derrotas y derrotas salió con la frase de perder también es ganar un poco. Porque así es, si uno, o sea, yo no he ganado 9 becas, pero no me las he ganado todas. Además, en este año aplicamos a una beca de la cooperación alemana con un grupo mío de 15 estudiantes. Nos rechazaron, hasta que uno a veces pierde, pero uno aprende con estos y estoy seguro que si mi consejo es, si usted se presenta para una beca y se la niegan, tómelo como un logro la próxima vez. Vuélvase a presentar a la misma beca o a otra y cuente que usted se había presentado antes. Obviamente, si usted tiene que analizar, es probable que no le digan por qué lo rechazaron, pero usted tiene que analizar cuál podría haber sido la razón. Y no vuelva a presentar la misma solicitud idéntica. Busque usted cómo se fortalece en alguno de los muchos aspectos que le voy a contar acá para que su aplicación del año entrante muestre A, que usted se capacitó más, mejor propuesta, y B, que usted tiene la terquedad, esa terquedad que se premia cuando se otorga la beca. Los pasos, entonces, pasos, los pasos son los siguientes. A ver, el primer paso es tomar la decisión. Es que ustedes, ojalá estos 77 participantes que veo aquí anotados, me imagino que hay que descontar a Kelly y a mí, pero el resto, que ojalá lleguen a su casa esta noche y escriban, querido diario, mi vida se divide en dos, hoy, 18 de mayo de 2016, tomé la decisión, yo me voy a ir a estudiar pónganle, a Estados Unidos, me voy a estudiar afuera, por ahora déjenlo de ese tamaño. ¿Qué hay que hacer? Hay que aprender a planear a largo plazo. Mientras sus compañeros están planeando el fin de semana, usted le está echando cabeza al 2019. Hay que trazar un plan. Esto no es una cosa que se puede dejar al azar. Esto no va a ser lotería.
Yo muestro las estadísticas de los colombianos y más de la mitad, la tasa de éxito es superior al 50% de una persona que se involucra y que hace los pasos para conseguir una oportunidad de beca. O sea, tiene unas posibilidades inclinadas a su favor. Hay que tomar algunas decisiones. Voy a hablar, por ejemplo, de la importancia del inglés. El inglés es fundamental para la mayoría de las becas, casi todas. Porque o es en un país que habla inglés o es en un país que lo van a poner a leer y a estudiar en inglés. Ya hablaré de eso más adelante. Si usted está mal en inglés o si quiere beca para estudiar inglés, eso no hay, es un esfuerzo que usted va a tener que hacer. Luego también está trabajarle a su hoja de vida. La hoja de vida, que es muchos de los estudiantes aquí, siempre yo antes de mis conferencias hago un sondeo de qué carreras están representadas, de qué etapas de la vida están los estudiantes aquí, no sé. Pero mis estudiantes me dicen hoja de vida, yo no tengo una hoja de vida, profe, yo nunca he hecho eso. No es que así no la tenga impresa, no lo he tenido que pasar a ninguna parte, usted ya ha ido acumulando unas características que conforman su propia hoja de vida. Y es importante recordar que los estudiantes, fuera de una calificación que da la universidad, de resto parecen todos cortados como cortados con la misma tijera. Es decir, todos son igualitos. Usted tiene que diferenciar su hoja de vida de alguna manera. ¿Eso cómo lo puede lograr? Aquí doy unos ejemplos. Docencia, vincularse como monitor, como asistente de un profesor, vincularse con proyectos de investigación, vincularse con el movimiento estudiantil de la universidad, mostrar liderazgo, mostrar conciencia social, que implica que usted se meta con la parroquia, con la Cruz Roja, con los Rotarios, con los Mejores, con alguna ONG que ayuda a los perros callejeros, a los abuelos sin hogar, a las madres cabezas de hogar. En fin, hay muchas causas por las que usted podría dedicarles semana al mes o qué sé yo, para mostrar que usted tiene una conciencia social, que es algo que se premia en caso. Esta es una diapositiva que me parece que es fundamental. Casi que de las 25 diapositivas hay dos que son las más importantes, y esta es una de ellas. Un error que cometen muchas personas es que van y me preguntan a mí: profe, yo quiero hacer inmunohistopatología del hepatocito, un doctorado en eso, ¿quién me da una beca? Y le digo: hermanito, así no se piensa. Lo que tiene que hacer es ver para qué hay becas, y de esas becas que hay, cómo me acomodo yo a ellas. Otra frase que me encanta repetirles a mis estudiantes es que cuando uno es joven, quiere cambiar el mundo, a medida que uno madura se da cuenta de que no pudo cambiar el mundo. Así que es más fácil cambiar uno. Es más fácil adaptarse al mundo que existe que pretender que el mundo se adapte a lo que exactamente lo que quería. Así que es bueno estudiar el mercado de las becas, ver qué es lo que hay y de esa manera ver cómo acomoda uno sus gustos del contexto. Aquí traje, estas son estadísticas netamente colombianas, claro, pero de todas maneras me sirven, porque voy a mostrar el orden de las preferencias de los estudiantes que han aplicado a una entidad nuestra que se llama Colfuturo, que da becas para estudios en el exterior. Es crédito. Y lo que quiero mostrarles es, si ustedes miran primero la lista de los países, claro, está aquí, pero aquí está también la tasa de éxito de las personas que han buscado becas allá. La lista la encabeza, y eso es unánime en el mundo, Estados Unidos como el principal mercado de principal sitio para ir a hacer estudios universitarios. Ustedes pueden que no sean muy proimperialistas, pero Estados Unidos tiene las mejores universidades del mundo, mejores laboratorios, mejores entornos académicos y culturales. Que la tarea que ustedes van a tener que hacer, si no quieren irse a Estados Unidos, por lo menos es hacer lo que llaman benchmarking. O sea, comparar el programa que usted quiere hacer en Alemania, en Australia, en Holanda, lo que sea, con lo que existe en Estados Unidos. Justificar por qué sí y por qué no. Hay muchas razones también para no ir a estudiar a Estados Unidos. Una es el costo. Una parte de las universidades tienen unos costos de admisión que son elevados. En San Francisco no hay costo, es muchísimo más costoso que en San Isidro. Pero también hay que tener presente la calidad de sus educativos. Vale recordar que así como Kili nos dijo que hay 4.000 universidades, en Estados Unidos también hay universidades excelentes, buenas, regulares y de las otras. Así que también uno debe considerar dónde se va. Luego viene el Reino Unido. Después de Estados Unidos, usted que la sigue de cerca, pues estas columnas indican el número de personas que se querían ir y los que finalmente van a unirse estos 10 años.
El Reino Unido es el segundo, como ustedes ven, se acumulan realmente terceras partes o más en las universidades a donde se van a estudiar colombianos. Podría decir lo mismo, puede ser para India, Japón, Canadá. Reino Unido tiene otros grandes nombres en universidades, y hasta Cambridge y Oxford, Imperial College, así que es otra opción, pero nuevamente también son unos costos bastante elevados, como bien dijo, tienen sus prioridades. En primer lugar están súbditos de la reina Isabel, allá directamente los ingleses, luego está la Unión Europea, y por allá a finales de las prioridades estamos los americanos. En tercer lugar, se ven ustedes en esa lista España, muchos estudiantes tienen grandes experiencias estudiando en España. España está ofreciendo buenos programas de investigación, una cosa que se llama la Fundación Carolina, que ofrece becas internacionales que se vienen ampliando poco a poco. Pero mi experiencia con España es, así como tiene muy buenos programas y unas universidades excelentes, tiene también universidades de regular calidad. Y lo que me llama la atención, vean ustedes, la tasa de éxito es la más baja entre todos esos países, es que las universidades, que para muchas de las personas que quieren ir a las universidades españolas lo hacen porque se defienden bien en español, pero creen que eso puede ser una barrera, que eso no sea la más. Si ir a España, que sea porque tiene las universidades destacadas en ese campo que usted quiere hacer su especialización. Nuevamente se me están quejando del sonido, Kelly, ¿qué será? Se pierde el audio, se escucha entrecortado. Hola, doctor Roseli. Voy a ver, quizás voy a cambiar de, en vez de video, Vamos al solo micrófono. audífono. ¿Sí? Sí, ¿El máximo? quizás, porque, ¿Está al ajá, máximo? ya estás al máximo. ¿Sí? Sí. A ver Yo pienso que sí. si en el video tal vez se escuche En el mejor. último, sí, yo lo escucho bien. También pienso que vamos a tener que ver el volumen que nosotros aquí en Perú también usamos. Yo he incrementado el volumen de mi máquina y yo lo escucho claro. Quizás en ciertos momentos acercarse un poco más al micrófono Se escucha o mejor. gritar al micrófono. Bueno, los vecinos de oficina Gracias. van a protestar. Bueno, listo, sigamos entonces. Bueno, luego vienen aquí, quiero señalar tres países que son, bueno, después de Francia, Alemania, tres países que son Italia, Holanda y Australia, que también están ofreciendo muy buenas oportunidades, tienen universidades de muy buena calidad, luego Canadá, Holanda, Australia, o sea, ahí vean las opciones. Francia y Alemania, bueno, más Francia. Se concentra en personas que obviamente hablan su idioma. En Alemania cada vez se están abriendo más a programas que son en inglés. Así que, y una vez hago la cuña, la propaganda, la Agencia de Cooperación Alemana también está dando unas becas increíbles para Alemania. Alemania tiene otra ventaja, pasa con algunos países y universidades europeas, la educación es gratuita, o sea, si uno se va a estudiar en Alemania tiene que pagar tan solo, entre comillas, el costo del mantenimiento y los tiquetes aéreos, pero la educación le va a salir mucho más económica. Bueno, de los países latinoamericanos, Brasil y México, hablaré por ahí más adelante. Bueno, esta es la otra diapositiva que me gusta enfatizar. Les decía que eran dos las diapositivas importantes. La primera, ya la vimos, pero no voy a repetir, es que no busque una beca para lo que usted quiere. Mire para qué hay becas y cómo acomoda lo que usted quiere dentro de esos programas de becas. Les doy un ejemplo. El gobierno sueco ofrece una beca gerencia de proyectos, un curso de 5 semanas en Suecia. Y cuando yo vi la información, dije, no, esperen y verán, yo me voy a preparar durante un año, justifiqué cómo y por qué un médico quisiera hacer un estudio de gerencia de proyectos. Ahí estoy una excelente oportunidad de hacer una especie de máster en administración de proyectos 5 semanas en Estocolmo. Así que es buscar más bien las oportunidades y ver uno cómo se acomoda a ellas, sino justamente. La otra diapositiva importante es esta. A ver, se resume así. Las posibilidades de que le den a usted una beca dependen de tres cosas. Podría decir lo mismo, las posibilidades de que lo reciban a usted en Harvard dependen de tres cosas. Primero, usted quién es. Segundo, usted por qué quiere estudiar eso y por qué allá. Y tercero, usted qué piensa hacer con eso en el futuro. ¿Eso para qué le va a servir a su país? Buena parte de las becas tienen que usted regrese a su país. ¿Eso para qué le va a servir?
Como digo en el último renglón, dos de esas tres cosas son imaginación. Lo único que es verdad es usted quién es. Las otras dos son saber echar un buen cuento. Vamos por partes. ¿Usted quién es? Voy a mencionarlo, ya dije algo. Usted debe fortalecer su hoja de vida. Usted debe mejorar su nivel de calificaciones de mientras está estudiando en el pregrado. Debe tener otras cosas como el liderazgo, como la investigación, como las publicaciones, que se le vean y que lo resalten. ¿Usted por qué quiere estudiar eso y dónde? Es una tarea también muy importante que hacer. Y hoy con internet es mucho más fácil. Usted debe buscar cuáles son las universidades que ofrecen esas materias que van enfocadas a ese problema que usted quiere solucionar. Usted no debe salir con que no, es que yo quiero estudiar en Harvard porque es que Harvard es Harvard, sino quiero estudiar allá porque está el profesor fulano de tal, que es el autor de X libro, el que hizo tal teoría, el que publica sobre tal o cual tema que es precisamente para ayudar a solucionar el problema que estoy enfatizando. Y el C, ¿usted qué piensa hacer cuando regrese? Eso también es echar un buen cuento de que usted, ¿esto para qué va a servir? Recuerde que usted está estudiando para ayudar a solucionar uno de los grandes problemas. Ahora, debe pasar una de dos cosas, y lo he visto en los estudiantes que me ha tocado analizar sus hojas de vida. Unos que hacen piensan muy en pequeño, entonces quieren solucionar el problema ambiental de una localidad muy pequeña de una región perdida de Perú. Otros quieren solucionar el problema de la pobreza del Perú. Los dos extremos son inadecuados. Usted debe tener buenos argumentos de lo que usted va a estudiar, para qué va a servir. No para qué le va a servir a usted, para qué le va a servir a su país. Bueno, ¿qué es eso del tema taquillero? Ese tema taquillero debe estar dirigido a un problema serio. Problemas serios, menos mal, hay hartos, hay muchísimos. Problemas serios, estamos hablando del cambio climático, hablando de la pobreza, de la desigualdad social, de la desigualdad de género, de la corrupción. ¿Cuántos? Menos mal, hay hartos problemas, así que no, es difícil encontrar alguno que pueda ayudar a hacer una contribución. Ese tema está bien argumentado. Usted va a decir qué aspecto de ese problema usted va a poder solucionar. Tiene que tener contenido social. Si usted, yo pongo el ejemplo con campo médico, el de la cirugía plástica, va a ser mucho más taquillero. Si usted quiere usar la cirugía plástica para reconstruir a los niños con deformidades congénitas de las áreas pobres del Perú, o si usted va a ayudar a recuperar a los que después de un accidente de tránsito se han desfigurado la cara, que si usted va a mejorar la estética de las concursantes de Señorita Perú para que tenga una mejor participación en el Congreso, eso va a ser menos. Tiene que haber una demanda nacional insatisfecha. Hay muchos de estos grandes problemas que ya se ha detectado, que hay una problemática y que desde hace años Perú viene buscando soluciones. Hay que buscar aquellos en donde la solución todavía no ha llegado. Y puse eso último de que combina tradición académica con novedad temática por dos razones. Uno, porque mi experiencia, los temas taquilleros muchas veces son esos programas nuevos que acaban de desarrollar las grandes universidades. Universidades que llevan 400 años, pero acaban de sacar un nuevo programa de maestría específica en problemática. Eso suena como algo, combina la tradición de la universidad con la novedad de un tema. Queda formación académica. También me gusta enfatizar, la segunda razón es que esto es opinión, pero me parece que puede ser cierta por mi experiencia, que considere programas que estén más allá de la propia disciplina. Si usted hizo administración en el pregrado, la maestría en administración y el doctorado en administración puede no ser tan taquillero como si usted estudió derecho y quiere hacer un posgrado en ética, si usted estudió ingeniería y quiere hacer un posgrado en historia, si usted estudió, no sé, en mi experiencia, yo como médico hice una formación en investigación primero, una en educación luego y una en ciencias políticas más adelante. Entonces busque también de pronto oportunidades que vayan más allá de la disciplina obvia para usted, la que hace y la que sigue en todos los de su propia disciplina. Bueno, aquí tengo ejemplos de los temas taquilleros, obviamente dirigidos al campo mío de la salud. Los temas que contrasto aquí, sistemas de salud, los temas macro,
son más taquilleros que administración de un hospital o de una clínica. Los temas clásicos no son taquilleros. El cáncer, por ejemplo, es un tema súper taquillero. Ya que cuando yo doy mi presentación, le digo, usted seguramente, si estudia ingeniería, usted puede decir, esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo así que no tiene nada que ver? Acuérdese que una de cada tres personas muere de cáncer, ¿no? Así que señalo con el dedo, uno, dos, tres, usted, usted, usted. Como para que vean que puede haber. Y hay oportunidades, y cuento la historia de un estudiante que era Javier, un estudiante de Derecho que se graduó como abogado. Yo lo apoyé para buscar una beca en leyes en la Universidad de Luisiana, argumentando, consiguió con el apoyo de la Unión Internacional contra el Cáncer, argumentando que él iba a trabajar en la lucha contra el tabaco desde Colombia, cosa que hizo cuando regresó al país. Vean ustedes que hay veces también financiación, pueden estar un poquito más allá del instituto. La pobreza es el típico tema taquillero. Pobres habrá toda la vida, Mateo 26, 11. Y así que sí, todo eso no se va a solucionar muy pronto. Los temas de género y esa desigualdad entre hombres y mujeres, ahí para darles una pista, dicen que una de las mejores becas que da directamente la Universidad de Harvard es para su programa de maestría en estudios de género. Así que de pronto ya no discriminan y uno puede estudiar, hacer estudios de género siendo hombre, obviamente. Pero pues principalmente para las mujeres. Puse tabaco porque yo fui presidente del Consejo Nacional de Cigarrillo y Salud, líder de las campañas nacionales contra el tabaco, y a través de la lucha contra el tabaco conseguí mucha financiación. Fui a Lima, inclusive en una ocasión, encuentro líderes latinoamericanos de esa disciplina. Pero solamente como un ejemplo. Quinto, fortalezca su hoja de vida. Esto lo he dicho y lo voy a repetir. Así que muchas becas, consideren lo siguiente, muchas becas exigen que la persona tenga 2 años de experiencia después de haberse graduado de la universidad, de su posgrado. Entonces, ¿qué hacer en esos 2 años? Obviamente es difícil decir, consígase un buen puesto, como si fuera fácil. Ayuda para conseguir un buen puesto es haber hecho un buen posgrado, pero es precisamente lo que usted está buscando. Pero le va mejor a una persona que ha trabajado en el sector público que trabajar en el sector privado. La docencia y la investigación, lo he repetido hasta el cansancio, son temas taquilleros. Entre otras razones, porque, como también les insisto, vea, si usted. Aquí, venga, les cuento yo una anécdota. Estamos aquí en confianza. Sí, yo tengo un título de Harvard, yo estudié en Harvard. Lo que no le he contado a todo el mundo es que yo hice trampa para estudiar en Harvard. Bueno, trampa de alguna manera. Yo quería hacer una maestría en neurociencias en la Universidad de Harvard. Pero me puse a mirar los programas y eran, creo que eran 30 estudiantes por año que recibían para la maestría en ciencias. Competir con estos gringos formados en universidades en donde las ciencias básicas son mucho más sólidas, con papers ya publicados en los journals prestigiosos. Yo lo vi como de para arriba. Mientras tanto, la maestría en educación recibía 600 estudiantes. 600 estudiantes, ¿verdad? Como más fácil. Y además la maestría en educación tiene la flexibilidad suficiente para que yo pudiera escoger la mayoría de mis créditos. Ahí está la trampa, porque la mayoría de los créditos los tengo en maestría en el Departamento de Neurociencias de la Facultad, con los mismos gringos y con los mismos profesores premios Nobel que los estudiantes de la maestría en neurociencias. Pero la educación me abrió muchísimas puertas. Acuérdense que la educación es vista como el mecanismo para modificar, para realmente hacer cambios sociales. La educación no es solamente para ser maestro, es también sirve. Yo tenía compañeros de maestría de educación que eran publicistas, por ejemplo, ¿sí? Abogados que buscan hacer unas leyes y unas normas que sean más pedagógicas, por así decirlo. Y además, el otro punto que quiero enfatizar acá es que la educación es en lo que creen los que están poniendo el dinero para las becas. La gente que pone dinero para las becas es porque cree en la educación, y si usted va a hacer educación, pues entonces les está siguiendo la corriente. Bueno, otras cosas que dan puntos son publicaciones, y eso tiene un sesgo, porque yo tengo una materia de cómo escribir. Obviamente quiero vender mi curso, pero también estoy convencido de que un estudiante que tiene un cómputo regular y tiene una publicación en una revista de buen nivel equivale a sube. De calificación dramática. Ofrecerse de voluntario, trabajar de voluntario, actividades que tengan social, es otra cosa que va a hacer su hoja de vida más apetecida.
Sexto, arme un rollo coherente con su vida, el documento más importante para ser admitido en una universidad norteamericana y para conseguir una beca es el famoso essay, ese ensayo que usted va a tener que escribir sobre su vida, en donde usted va a tener que decir esas tres cosas: usted quién es, yo quién soy, yo por qué quiero estudiar eso y por qué allá, y además eso para qué me va a servir, cómo me años. No se note improvisación en lo que usted escribe, que usted no diga, no, es que entonces yo vi este posgrado, me pareció interesante y yo dije, no, voy a hacer música, toda la vida he sido ingeniero, pero voy a hacer música porque eso me suena como muy interesante. No, usted tiene que tomar una decisión que parezca sólida. Y pongo el ejemplo, el ingeniero que quiere hacer música, porque el año pasado estuve asesorando a un profesor de una universidad reconocida aquí en Colombia, un ingeniero, un profesor de estructuras, ingeniería civil, que quería hacer a París, a estudiar música. Claro, no era un capricho, era una persona con una formación musical de tiempo atrás, de una familia de músicos, tenía grabaciones, tenía premios nacionales, o sea, no estaba improvisando. Y yo lo ayudé a que conformara un ensayo en que mostrara cómo la estructura de una sinfonía, que quería ser composición, hecha por un ingeniero, va a ser muy diferente a la de hecha por un músico de carrera. Aquí en Colombia está la controversia de que el periodismo, por ejemplo, debería ser una formación de posgrado, pero debería tener una carrera antes de hacerse periodista. Y no podría ser cierto en muchos otros campos. Ayudé a un odontólogo que se quería hacer cine, esa era su vocación de toda la vida, y lo que hay que, aquí abajo, que nunca sea por frustración, que no fuera a decir, no, es que la odontología no es lo mío, no, es que lleve lo que aprendí en odontología. ¿Quién sabe más de dolor que un odontólogo? Así lo va a presentar usted cuando vaya a hacer sus. A mí me gusta contar historias de personas que usted puede, por ejemplo, haber cambiado de carrera. Yo tuve, esto es un caso de la vida real, un muchacho que empezó a estudiar derecho porque era una familia de abogados, su padre y sus respetados juristas colombianos, pero que se dio cuenta de que lo suyo no era el derecho. La historia que él me contaba era que se retiró después del primer año, su padre se puso furioso con él, no quería hablar con él, él se fue para donde un tío que vivía en la zona rural. Estuvo allá echándole cabeza a la vida y cayó en la marihuana. Y fue allá donde se le ocurrió ser antropólogo. Entonces, que ya estaba terminando su carrera de antropología, quería presentarse. La pregunta concreta era: ¿cuento yo que estudié derecho o no cuento eso? No, ese pedazo de hoja de vida. Póngalo. Cualquier cosa que usted haya hecho, ponga algo que usted haya aprendido en ese año de derecho. Y después diga que estuvo 6 meses meditando, no de muchos detalles, pero uno puede presentar la vida a través de logros. No tiene el derecho de haber cambiado de dirección. Creo que eso se reconoce y se debe mencionar ahí. También aquí en esta diapositiva me gusta contar la historia de que fue en la Escuela de Economía de Londres. Esto es una beca magnífica que me entrevista al final con el embajador de Londres. Él me preguntó de un médico que quiere hacer ciencias políticas. Da la impresión de que usted no sabe qué es lo que quiere hacer en la vida. Le di un vuelco a esa pregunta. Señor embajador, yo la veo de una manera diferente. Soy un médico formado en una especialidad de alta complejidad que es la neurología, que ha trabajado en para ricos y para pobres, ha hecho docencia en ciencias básicas y en ciencias clínicas, he trabajado para el Ministerio de Salud de Colombia. Creo que lo que me hace falta para conocer verdadero salud en Colombia es una formación en ciencias políticas. Es mejor que el London School of Economics and Political Sciences para lograr el cometido. Así que uno puede representar su vida y sus fracasos de distintas maneras. Ya vamos terminando. Dedíquele mucho tiempo a escribir en el ensayo. Vaya pensando en quién lo va a recomendar. Las recomendaciones, quien creyera, son importantes, pero son recomendaciones distintas a las que uno está acostumbrado aquí en los países. No una recomendación de un político, tiene que ser la recomendación de el decano o el rector o presidente de su universidad, debe ser de una persona que lo conozca de cerca y que dé un perfil humano de usted, cómo es con sus cultive los idiomas, paso número 7, o mejor el inglés. En alguna universidad me gritaron, usted es un imperialista yanqui. Y yo dije, no, no es imperialismo yanqui, es ley de Sutton. La ley de Sutton se llama así en homenaje a este caballero Willie Sutton, un famoso ladrón de bancos. Ya en los años 20, que un día el juez le preguntó al señor Sutton, ¿usted por qué roba bancos? Y él dijo, porque es que es ahí donde está la plata.
Y es la ley de Sutton es porque en Estados Unidos y en Inglaterra están las mejores universidades, como vimos, y las otras lo van a poner a leer en inglés. Así que si usted no tiene un buen nivel de inglés, esto de las becas va a ser seria. Parte de lo que en Colombia, y me imagino que en Perú se vea de la misma manera, de lo que hace que las becas sean inequitativas, la asignación en que los estudiantes más pobres tengan menos oportunidades, es que precisamente tienen menos bilingües, que tienen más dificultades para comunicarse en inglés. Así que hay que hacer ese esfuerzo. Octavo, establezca conexiones, asista a los eventos científicos de su disciplina, presente trabajos, péguese aquí vemos a un duro, a uno de los profesores, regale su trabajo, métase en grupos de investigación, busque cómo publicar, cómo resaltar su hoja de vida de una manera que la haga atractiva e interesante. Hoy en Internet es una herramienta muy valiosa para que usted se comunique con las personas, algo que también es, no todo el mundo se le presenta la oportunidad, pero si usted tiene la opción de ir y visitar la universidad, que va a ser el objetivo suyo. No llegue allá de sorpresa, no llegue un día a Harvard y dice, ay, no vine a conocer la universidad, aquí quiero hablar con, escriba de antemano. Y va a ver, lo sorprendente es que lo reciben a usted muy bien, le asignan una cita, le presentan estudiantes, contáctese con profesores que sirvan de contacto, ya viva el día a día. La cara del santo hace milagros, decimos nosotros acá. Así que vaya y conozca la universidad y que de alguna manera algunas personas, quizás influyentes, lo conozcan a usted. Bueno, y vamos ya para el final. El cronograma para el año 2019 lo puse yo acá. Hay una persona que dicta conferencias parecidas a estas en Colombia y dice que hay dos maneras de ir a estudiar a las mejores universidades. Una es con plata, la otra es con tiempo. Así que si usted planea con tiempo, va a tener, o si no, si tiene la plata, pues ponga ahí 17. Hay que aprender o mejorar el inglés, particularmente de buen nivel. Refuerce su hoja de vida, ya vimos cómo. Metas en docencia, metas en investigación, con voluntariado, conciencia social, cuántas otras cosas. Obtener información al detalle de los contenidos de las asignaturas, la vida misma y las preferencias y los gustos de sus profesores de futuros, establezca contactos con ellos. Ese tiempo para reunir los requisitos, la lista de la cantidad de requisitos que usted debe cumplir. A veces le piden un certificado de vacunación contra la difteria, le piden unas calificaciones traducidas al inglés y además, bueno, una cantidad de trámites, hágalo con tiempo para que no se le coja deadline. Con eso no van a trascender a aceptar si se pasa 1 o 2 días. Bien, paguen las maletas. Y la última diapositiva que tengo entonces es, no deje de ver su país desde afuera, que va a ver la riqueza y se da uno cuenta de lo que tiene aquí a la mano. Esté preparado para planear a mediano plazo, mientras que sus compañeros están hablando del fin de semana, usted está con su vida puesta en el 2019. Esté dispuesto a sacrificar un poco, porque eso también recuérdelo. Aquí la gente me dice, profe, uy, Londres, qué maravilla Londres, qué machera, qué bueno. Y sí es cierto, los primeros días son increíbles, pero a medida que entra el frío, uno se da cuenta de lo antipáticos que son los londinenses, se da cuenta de que para ellos la Navidad es pasa así por encima sin ningún festejo, de que no tienen esas redes de apoyo social, de que no están los primos, de que no están los amigos, de que la comida, dicen que es uno de los problemas de ser peruano, es que vaya uno donde vaya va a echar de menos su comida. Entonces tiene que sacrificar un poco la comida británica, por ejemplo. Es terrible. Póngaselo como una meta. El que no se va es porque no lo quiso, como decimos acá, con suficiente berraquera. Y el último mensaje es que si se va, hombre, pues considere la posibilidad de volver otra vez a su país, ¿no? Hay muchos problemitas que de pronto se puede ayudar a solucionar. Eso era Kelly. Entonces, los aplausos para más adelante. Muchísimas gracias a doctor Roselli. Yo sé que la comunicación para algunos fue un pequeño problema, pero yo también estoy en Lima y yo escuché la mayoría de todo lo que ha presentado. Igual, por si acaso, quisiera compartir con ustedes, chicos, una pequeña historia. ¿Cómo encontré yo al doctor Roselli? Bueno, yo también como asesora estoy súper interesada en el tema de becas porque pienso que es el tema más popular entre los alumnos. Entonces yo hice un search y encontré en YouTube un video donde el doctor Roselli, ahí de nuevo lo comparto, estaba dando una presentación en vivo en Colombia.
Entonces, para los que tuvieron un poco de dificultad en el audio el día de hoy, también pueden ingresar al enlace y escuchar mucha información valiosa, quizás con una mejor conexión. Pero ahora quisiera continuar un poco con algunas preguntas que hemos visto el día de hoy, que pienso que el doctor Roselli va a poder ayudarnos a responder o con mayor claridad. Doctor Roselli, una consulta era sobre ¿qué es un rollo coherente? Quizás es una expresión en Colombia, pero quizás nos puede dar mayor. Sí, perfecto. A lo que me refiero es a que el ensayo y su hoja de vida resumida, como lo debe hacer el ensayo, de quién es y cómo resultó haciendo lo que hace y queriendo hacer lo que quiere hacer, tenga coherencia, es decir, que no se vean ni baches y que las cosas se presenten como logros. Sí, quizás es una expresión un poco colombiana, pero se refiere a que haya coherencia en la presentación que usted haga de su propia vida. Cada quien tiene su propio rol, lo decimos acá. Se refiere a cada quien vive su propia realidad. Ah, perfecto. Entonces, otra consulta que vimos de una alumna, Stephanie. Nosotros en Perú, doctor Roselli, hemos visto que muchos de los jóvenes quieren terminar la secundaria e inmediatamente irse para la maestría, buscar un doctorado. Pienso que muchos alumnos sienten que el tiempo está en su contra. Entonces, ¿qué diría usted a un alumno que tiene cero experiencia profesional, pero quiere buscar becas? ¿Qué le diría usted? Bueno, aquí en Colombia la entidad que más becas da se llama Colfuturo, obviamente es para ciudadanos colombianos, pero ha cambiado su política y ha aceptado que las personas se presenten a la beca e inmediatamente terminan su formación de pregrado. Y la lógica me parece muy convincente, es que si usted les pide que tengan una experiencia de 2 años, puede pasar una de dos cosas: que en esos 2 años consigan un trabajo tan bueno que después no se quieran ir, o no se deban ir, o no se puedan ir, porque quién va a soltar un trabajo de buen nivel y por eso se estarían perdiendo personas muy brillantes, quizás, o que no consigan el trabajo que quieren en 2 años por estar esperando, entonces no tienen ni un recurso económico de apoyo, ni lograrán el otro objetivo, que es que los estudiantes se diferencien unos de otros con esos 2 años de experiencia. O sea, muchas de las becas ya están eximiendo a los estudiantes de esos 2 años de experiencia que se consideraban siempre como un requisito fundamental. Si en todo caso las becas que ustedes aspiran los tienen, pues entonces busquen, y ahí depende de las necesidades económicas que tengan en esos 2 años también, pero busquen la manera de emplearse, por ejemplo, en temas de investigación, en temas de docencia o en el sector público, si es posible. Perfecto. Ahora, usted al comienzo de la presentación, doctor Roselli, usted mencionó que usted fue becario, ha ganado 9 becas. Sí. Quizás algo que muchos alumnos están interesados en conocer es ¿qué hizo usted para encontrar esas oportunidades? Porque yo sé que ahora tenemos mucha información en línea, a veces demasiada información. ¿Qué tipo de pautas, sugerencias podría ofrecerle a alumnos que dicen, yo quiero buscar dónde busco estas becas internacionales? Sí, pues en mi época era mucho más difícil. Porque pues tocaba tocar las puertas de las embajadas, no había, es increíble para estos muchachos, pero no había internet, así que era más complicado. A ver, no hay una estrategia que sea útil para buscar todas las becas en un solo lugar. Hay un par de estudiantes míos, o un estudiante y otro que fue asistente a mis becas, a mi charla de becas, y que se ha conseguido ya 2 becas interesantes, una de ellas en Tailandia para hacer meditación y la otra en salud pública en Holanda, que han montado una página en internet que se llama Becas y Convocatorias. Así que les sugeriría que la busquen, está orientada hacia Colombia, pero están poniendo cantidades de información que es aplicable para otros lugares. Inclusive que yo sé que si les escriben a la página diciendo que tienen audiencia en países diferentes a Colombia, ayudarán a buscar información. Están constantemente mandando mensajes de oportunidades de becas y de inclusión, de páginas en donde se puede encontrar acceso. Así que esa sería la sugerencia que yo tendría para ellos. Usted ha mencionado varias fases muy importantes de la postulación misma de un alumno, pero quizás cuando usted ha postulado a las becas,
quizás aparte de la presentación en sí, de los documentos, quizás nos puede contar acerca de las entrevistas. ¿Cómo se preparó usted para participar en estas entrevistas y cómo hizo para resaltar? Porque me imagino que con usted llegaron varios otros profesionales colombianos compitiendo para una beca. ¿Y qué cree que usted hizo para diferenciar? Caramba, esa es una pregunta mucho más difícil de contestar así en 2 o 3 minutos. De todos modos, uno tiene que estar preparado para las preguntas más usuales en las entrevistas. Van a hacer referencia a usted, a detalles de su hoja de vida y de su formación. Entonces, uno debe tener preparado todo lo que llamé rollo coherente de usted quién es y por qué y cómo resaltar las cosas, que no se vean contradicciones en lo que usted responde. En lo segundo es hacia ese segundo punto de por qué quiere usted aplicar a ese programa y a esa universidad. Eso también lo tiene que tener bien estudiado. Uno tiene que haber hecho la tarea de haber revisado la página web. Uno tiene que haber conocido cuál es la misión y la visión de la Comisión Fulbright o del Consejo Británico o de las becas de la Fundación Carolina cuando vaya con la Agencia de Cooperación Alemana. Cada una es distinta. Le resalto, ya que alguien te preguntaba por la Agencia de Cooperación Alemana, los alemanes tienen una diferencia fundamental y es que ellos no están interesados, como puede ser Fulbright o la Fundación Carolina, en ayudar a Perú. Ellos quieren ayudar al conocimiento de la humanidad. Así que usted puede formarse en una disciplina y puede quedarse en Alemania o irse a vivir en donde usted quiera porque usted va a fortalecer la astrofísica o la filosofía pura. Entonces, eso tiene que tener uno claro para ver cómo debe uno responder a las preguntas que le hagan. Perfecto. Y mi última consulta, doctor Roselli, gracias, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dado. Quisiera saber sobre su motivación de regresar a su país. Generalmente hemos visto que jóvenes tienen la idea, si logro ingresar a una universidad fuera, si gano una beca, mi meta es quedarme ahí, chao, país. Usted ha ganado 9 becas y usted ha regresado a su país. Coméntelos por qué lo ha hecho y qué satisfacción tiene ahora en su posición. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Y sí, me la han hecho muchas veces. Yo habría podido quedarme en el exterior y habría podido hacer carrera como profesor universitario en universidades en cualquier sitio del mundo. Las razones, yo diría que, en primer lugar, yo soy un optimista y yo donde muchos ven problemas, yo veo oportunidades. Creo que en nuestros países hay muchísimas más oportunidades que... Aquí, como digo yo, en mi campo de la investigación, yo me puedo dar el lujo de estar metido en muchas disciplinas de investigación de la salud. Aquí estamos investigando temas que van desde la nutrición infantil al cáncer gástrico, al cáncer de pene, por poner temas que hemos discutido hoy aquí en mi oficina. Investigué cosas que en Estados Unidos o en una universidad del exterior le van a exigir uno que se centre en una disciplina exclusivamente. Además, pues yo me aprecio de conocer mi país para arriba y para abajo. Si se meten a mi página en Facebook van a ver los recorridos que yo hago por Colombia. Conozco su cultura, conozco su idiosincrasia. Me siento que si voy del país sería volver a empezar de cero y perder esa oportunidad que tengo yo de comunicarme con los colombianos a quienes conozco tan de cerca. Esas han sido las razones que me han motivado a mí. No me veo viviendo en otro país. Muchísimas gracias por esa respuesta, doctor Roselli, y de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. Como asesora en Education USA, también quisiera agradecer a la participación de más de 84 alumnos el día de hoy. Para concluir, quería compartir con ustedes las redes sociales que manejamos en Education USA Perú. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y en Instagram. Pienso que el día de hoy en la sala hemos tenido alumnos que están en la universidad, tenemos profesionales que ya se han retirado de la universidad, pero también hemos recibido muchas consultas de personas que quizás están terminando la secundaria, padres de familia que tienen hijos de la secundaria. La presentación de hoy con el doctor Roselli se enfocó en becas de posgrado. ¿Por qué? Porque a nivel mundial hay muchas más becas para estudios de posgrado en comparación a becas especiales para pregrado. Entonces, les quisiera invitar a unirse a nosotros por redes sociales.
porque en redes sociales nosotros vamos a dar futuros a conferencias virtuales sobre temas más específicos. Por ejemplo, cómo y dónde buscar becas para programas de pregrado. Solo para que lo tengan en cuenta, en Estados Unidos tenemos más de 4.000 universidades, más de 670 tipos de carreras. Entonces, por ello vamos a dedicar otra presentación futura a ese tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Roselli. Desde Lima le estamos enviando muchos aplausos y quisiera compartir con ustedes que esta presentación fue grabada y que si la llegaron al final, no se preocupen, el día de mañana la vamos a compartir en redes sociales. Muchísimas gracias, doctor Roselli. Y que tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, Kelly, muchas gracias. Chao, chao, doctor. Bueno, Kelly, okay, muchas gracias.